Este sábado fue detenida una conductora de 75 años con intoxicación etílica que causó un accidente con daños materiales en la calle Madrid. La conductora rozó lateralmente un vehículo estacionado en doble fila en dicha calle. Ante los síntomas claros de intoxicación que presentaba, fue requerida para efectuar las pertinentes pruebas, siendo incapaz de realizarlas según consta en el parte policial. Esta no fue la única detención realizada por la policía local en las últimas fechas. Desde el pasado martes, tres conductores fueron detenidos por intoxicación etílica. En otro orden de cosas, la policía local ha denunciado a tres menores de edad que fueron sorprendidos cuando estaban golpeando papeleras en el parque ferial. También fue denunciado por los ruidos ocasionados el inquilino de una vivienda de la travesía Ross Emperador en la que se estaba celebrando una fiesta privada. Por último, la policía local detuvo el pasado viernes a un vecino de Valencia que fue sorprendido robando un ordenador portátil y varios teléfonos en el Instituto Liceo Caracense.